Es de lo grandioso, ¿eh? Última visita del año a Itaibaté, tenemos uno de los principales objetivos, es dar con algún gran trofeo del Paraná, que seguramente será el último o uno de los últimos del año. Vení, ayúdame, amigo. Matamos. ¿Cómo estás, papá? Cárgame rápido las cosas, que estoy ansioso por darte un abrazo, amigo. Ahí está. Permiso, ¿eh? Para que no se nos vaya. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo estamos? Vení, te invito. Vení, vamos a subir acá. Así, de esta manera, presentamos la última visita del año. Ahí está, Itaibaté. Te veo y yo ya te conozco, nos conocemos. Estoy ansioso. ¿Qué ansioso? Para hacer trolling. Vamos a ir a hacer trolling. Vamos a ir a hacer trolling hoy todo el día, vamos a tratar de sacar ese pescado también. Ese surubí soñado de siempre. O sea, vos querés ser el guía protagonista del cierre del año de tiempo de pesca bien arriba. Sí, pues. Y después vamos a buscar el dorado y después vamos a llevar ahí. Completito. Ya lo tienes todo estudiado. Sí. Así que el primer objetivo, Culebra quiere quedar en un cierre de año con un gran pescado. Y bueno, y ese va a ser el objetivo. Dorado, surubí, cualquiera de las dos especies, claro. Válida. Sí, señor. Grande. Grande. A eso vamos. ¿Cómo lo vamos a buscar, Cule? Contame. Primero vamos a hacer trolling, ahora a la mañana vamos a hacer trolling buscando surubí el dorado, y a la tarde por ahí podremos pescar con carnal garete. Ah. Tengo unos datos ahí, así que las cosas pueden cambiar la tarde. Bien, así. ¿Vos sabés cómo es? Así que hoy, a ver, no nos vamos a desenfocar ahí del pescado grande, entre trolling y garete. Claro, sí. A raíz de cómo nos va hoy, veremos cómo seguimos mañana. Exactamente. O a la noche. Exacto. Vamos a hacer un líder para hacer trolling. Lo vamos a hacer con nylon. Acá tenemos un esmerillón y un cambiador. Nylon del 0.90, como siempre. El nuestro, el de nuestra ciudad. El nylon grilón. Vamos a sacarle este pedacito acá. ¿Cuánto le damos, Cule? ¿Metro y medio? Metro y medio, por ahí. Una abrazada y pico. ¿Cómo armamos el líder? Muy fácil. Directamente. Lo atamos así, de esta manera. Hacemos el nudo tradicional, el pescador. 2, 3, 4, 5 vueltas. Ahí. Cenimos. Listo. Esmerillón atado. Y acá le atamos el cambiador. Bien simple. Hay veces, según las circunstancias, que en vez de hacer este líder con el esmerillón, empastillamos directamente el multi al nylon. Pero ahora lo vamos a usar así. ¿Y qué nudo
le hacemos del multi al esmerillón. Se lo vamos a mostrar acá. Vamos a hacer el nudo doble. Así, de esta manera. Ahí lo pusimos doble. Bueno, pasamos. A ver, se ve bien Adri ahí, ¿no? Sí. Pasamos. Es el mismo nudo que el que hice acá. Acá hice el nudo simple con el nylon 90. Acá lo vamos a hacer doble con el multi del 020. Lo pasamos doble. 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Y lo pasamos ahí. Bien. Ahí. Ahí cerró. Ahí tenemos. Este es el nudo doble que yo uso para todas las uniones. Cuando tengo que atar del multi o si pesco con nylon también al esmerillón, sea en la modalidad que sea, hago este nudo, que es el nudo, yo le llamo nudo pescador, pero en este caso doble. Y ahí ya tenemos armado, tenemos un reel cargado con 200 metros de multi de 0.20, una caña de 10.25 libras, de 2.20 metros, acción media. Algo importante para hacer trolling, que el mango sea largo, por una cuestión de comodidad, de palanca, para llevarla todo el día en la mano. Y ya tenemos el líder, y ahora vamos a poner el señuelo, que fíjense, lo vamos a hacer que lo elija culebra. ¿Qué vamos a poner en profundidad, culé? A ver, tenés ahí de profundidad. Y tenés acá. Ahí tenés el menú. A ver. Y ya sacá los dos también. Vamos con este. Vamos con un BML, banana larga de profundidad. Está revolviendo, a ver qué me está faltando. ¿Y este? Listo. Vamos con un triple. Ahí le ponemos un triple. Vamos. Bueno, este equipo ya está terminado. Mira, Adri. Mira cómo está hecho. Vamos a armar. Bueno, uno ya lo tenemos armado con nylon. Y dijo culebra, vamos uno y uno. Un líder con nylon y otro líder con cable de acero. Y aprovechamos para mostrarle una vez más el nudo que hacemos para atar el esmerillón y el cambiador. También brazada y media de cable de acero. Y aprovechamos, mientras estamos armando, para mostrarle una vez más este nudo que yo les recomiendo que todo pescador aprenda este nudo, porque es muy práctico, un nudo espectacular para armar un líder, ya sea para señuelo, para pescar con carnada, para atar un esmerillón, un anzuelo, un cambiador. Vamos, así, de esta manera. Pasamos por el esmerillón. Este rulito acá adelante. Nunca tenemos que soltar con estos dos dedos. Estos dos dedos son los que nos va a tener el nudo. Tenemos el primer rulo ahí. Bueno, ahora esta punta pasa por adelante y por atrás. Así, de esta manera. Y la importancia siempre, como les digo, no que estos dos dedos no suelten el nudo. Entonces ya tenemos el primer rulo, después el segundo que pasó por adelante y por atrás. Y este pasa por entre medio de los dos. Ahí. Ahora, el de aquel lado lo abrimos un poquitito. Pasa el esmerillón por adentro,
y así, de esta manera, cierra. Ahí cerró y ahí queda este nudo, que una vez que lo aprenden es rapidísimo, no necesitan tubito, no necesitan pinza de apretar, y les puedo asegurar que este nudo lo tengo ya recontra remil comprobado, que no se desata, no se abre. Vamos otra vez. A ver, acá ya tenemos el esmerillón atado. Vamos con el cambiador. Así tratamos de que le quede un poquitito más claro. Vamos, otra vez. ¿Cómo está la toma ahí? ¿Se ve bien? Bueno, pasamos. Ahí. De este lado, hacemos el rulito. El rulito va de atrás hacia adelante. Bien. Ahí tenemos el rulo. Ahí, acá queda el cambiador. Acá. Este vuelve para atrás, así, de esta manera. Y lo agarramos. ¿Eh? Fíjense la importancia de estos dos dedos, que son los que no nos suelta el nudo. Y ahora, esta colita que quedó tiene que pasar para atrás y entre medio de los dos. Ahí. ¿Eh? Es la coordinación de que estos dos dedos no se suelten y que nos vaya teniendo el nudo. El rulito de aquel lado. Abrimos. Pasamos el cambiador. Ahí. Cerramos. Listo. Nudo terminado. Nudo terminado. Cortamos. Listo. Armado. Imagínense que lo tenemos que guardar. Ahí ya lo tenemos. Enrolladito. Y hacen un líder, ya sea para pescar con carnada, con anzuelo, o en este caso para pescar con señuelo, lo hacen en 20 segundos. Listo. Sin tubito, sin pincita de apretar y un nudo espectacular que no se abre por nada. Pueden tirar un camión con esto. Bien reguladito el señuelo, viene bien derecho. Ya está todo afilado, bien aprontadito y bien enfocadito en busca del pescado que vinimos a buscar. Thank you.
día no nos picó nada. Así que ahora almorzar, una siestita, está haciendo unos 38, 40 grados, calculo, un calor impresionante. Le dimos toda la mañana al señuelo, no picó nada. Vamos a almorzar, una siestita y a las 4 de la tarde más o menos salimos otra vez. Vamos a seguir buscando el grande que lo vamos a sacar. ¿Está filmando? Bueno, voy a pedir perdón frente a la cámara. Roberta, Ramona, Ramona, ¿puedes venir, por favor? Que le, voy a admitir, es de hombre admitir los errores. Muy bien. Y pedir disculpas. Muy bien, me encanta. Ramonita, te estoy esperando, por favor, vení. Ramona, me parece que sigue enojada. Ya con Roberta ya... No, fíjate que parece que sí, gusto sí, hice sí. Un cordero y no apareciste. Bueno, ¿qué pasó? A ver, acá, las quiero abrazar a las dos. Bueno. Les voy a pedir disculpas. Bueno. Anoche habíamos dicho que llegamos para la cena. Uh-huh. ¿Y con qué nos estaban esperando? Con un cordero. ¿Y qué pasó? ¿No llegó y Pablito? ¿Y no llegaste? No llegó Pablito. Decepción. Pero se habían enojado un poquito. Yo sí. La verdad ¿vos que te sí, sí, la verdad que sí. Porque fíjate un esfuerzo estar en sí. El fuego caliente. ¿Y si tomó el cordero? Y claro, ¿quién va a ser? La parrilla, la casa, todo. A la estaca. Le dicen la cruz, te esperé y la cruz te hice, ¿eh? Me hizo la cruz. Bueno, yo la quiero mucho, yo la quiero mucho. Bueno, acá Ramona, Roberta y bueno, toda la familia de Puerto Paraíso que trabaja acá con la cocina, la limpieza, bueno, todos los guías, todos siempre nos reciben con los brazos abiertos. Esta vez le fallé, pero trataré de alguna manera de... De recompensar. Así que gracias por todo. Gracias. Por el cariño y bueno, así de esta manera vamos cerrando la última nota del año. Gracias por recibirme. Me encanta, gracias por venir. Estoy perdonado. Está perdonado. Estoy perdonado. ¿Eh? ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Ahí va! Seguimos. Amigo. ¿Qué estás haciendo en pleno Paraná? Bueno, estamos arrancando la tarde y hay que cambiar algunas cosas, algunas energías. Hay que renovar y bueno, planificar nuevas estrategias, que eso es lo que estuvimos haciendo. Y una de las cosas que no le gustaba a mi amigo Culebra era que tenía la alpargata muy sucia. Y me dijo, yo quiero que vos acá en mi lancha, que está impecable, venga de zapatitos blancos. Bueno, digo, como zapatito blanco no tengo, estoy limpiando. Mira cómo quedaron, mirá. Quedaron más lindas que estaban. Con esta a los leches de primera, esto fue a primera. Olvídate. Creo que está por ahí. Bueno, pero vamos a poner los dos para nada. Arrancamos la tarde, vamos a sacar los señuelos de profundidad. Ya le probamos toda la mañana, surubí, después por supuesto que vamos a seguir. Y vamos a cambiar. Nos vinimos para arriba. Vamos a probar con estos señuelos de paleta quebrada. Estos son los nuevos señuelos Paraná. Paleta quebrada, vamos a hacer trolling cruzado en las piedras. A ver si nos pica algún dorado grande. Después seguimos la búsqueda del surubí. Vamos. ¿Estaba cruzado? ¡Pescado culé! ¡Lindo pescado culé! ¡Lindo pescado! ¡Me soy! ¿Largó o cortó? Algo se rompió acá. Algo pasó acá. Algo pasó. ¿Qué pasó acá? ¿Partió la paleta? Mira. ¿Partió la paleta? Partió la paleta. ¡Qué doradazo! ¿Agarró la parte de la cabeza? Mirá la marca, le agarró la cabeza. Me partió la paleta.
primera pasada. Ni llegué a la primera mitad. 20, ¿cuánto hizo? 50 metros. Le hizo la primera cruzadita, tocó la piedra. ¡Qué doradazo! 14, 15 kilos tenía. ¿Ah? Grande. Ah, la agarró entero. Fíjate, estaba nuevito, mirá. Entero la mía que la enterrada, lo viste que le pegó. Mirá que la paleta esta es dura. Es dura esta paleta. Cule. Acá la agarró y casi no está el cable acero. Bueno, vamos. ¿No te lo otro este color? No. Este es más grande, Cule. ¡Qué llevada, culebra! Impresionante, Cule. No saltó. Me cortó. ¿Estás jodiendo? Te cortó. Así viene haciendo pesca. Impresionante, culebra, impresionante. No paró nunca, Cule. No paró nunca. Me cortó en la piedra. Me cortó en la piedra porque yo sentía que disparaba demasiado, pero no buscaba para arriba. No, me cortó en la piedra. Yo no le quería mover mucho, no quería que pase eso. Me cortó en la piedra. Bueno, vinimos arriba. Culebra vino decidido a buscar un dorado grande. Hace un ratito me picó uno, lo vimos, saltó un dorado de, no sé, 12, 13 kilos. Y este de recién, cortó el multi, cortó la piedra. Esto era muy grande, no paró nunca. Toca la piedra el señuelo. De paleta quebrada, el Paraná, el otro que le puse. Fuertísimo, y fue clarito un dorado. Fuertísimo, picó y empezó a sacar y no paró más. Pero yo sentía por dentro, tenía miedo de lo que podía pasar y pasó. Porque no buscó en ningún momento para arriba y estamos pescando en una zona que no es una cabeza de piedra. Es todo un pedregal, así tipo como una media luna, todo de piedra. Entonces iba ahí por arriba las piedras y rozó y cortó. Grandísimo. Seguimos. Yo estoy. Él está allá, le veo, ¿no? Sí. Ah, vos estás más lejos ya. Está lejísimo. ¿Está lejos? Listo, entonces. Estamos fuera de la piedra acá, Cule, ¿no? Papá. Bueno. Qué tarde que estamos teniendo. Tuvimos un rato en silencio. Después de los dos piques impresionantes que tuvimos. El primero que vimos saltar y bueno, partió la paleta del señor y se fue. Ahí está buscando para arriba. El segundo fue una cosa descomunal. Y ahí se vino acá un silencio, un clima tenso. No sé si tenso, lo que pasa es que uno le pone... Bueno, sentíamos que iba a picar, vinimos todo enfocado en eso.
en el Dorado grande y nos picó. Y acá no sé. No sé qué tenemos. Tercer pique. Este picó en la caña que estaba en el posacaña. Los otros dos me agarraron con la caña en la mano. Estamos largando dos cañas. Una la dejamos en el posacaña y la otra la tengo yo. No, a ver. Un surubicito. Un surubicito, bueno. Bueno, se fueron los doradazos. Y miren lo que picó acá. Miren lo que picó acá haciendo la pasada como este, como el, como un premio consuelo. Era un surubicito que atacó el señuelo. Mirá cómo trabaja esta caña, acá ya está. Una belleza esta caña, se la recomiendo para hacer trolling. La acción que tiene, lo cómoda que es para tenerla todo el día en la mano por el mango largo. Muy linda. Y bueno, se nos fueron las bestias y apareció él, que no es para nada despreciable, por supuesto. Pero bueno, tuvimos la oportunidad de la gran bestia que vinimos a buscar, pero bueno, ya se va a dar. Arrancamos con este. Nos preguntábamos con Cule qué es lo que habrá pasado cuando, bueno, el que se fue y partió la paleta, se fue por cosa de la pesca, se fue. Aparte lo vimos, se fue, no dobló la pateja, se fue, soltó, la paleta la quebró. Y bueno, y en los dos saltos que dio, muy fuerte saltó, muy lejos y fuerte. Y bueno, suele pasar que el señuelo, que el dorado se saque el señuelo de la boca. Y después el otro pique que no lo llegamos a ver, que ahora entramos en la duda. ¿Y si fue surubicito dorado? Claro, para mí fue un doradazo muy grande, pero ahora, a ver, con este surubí que ha picado, es más, ya hace un ratito, aunque veníamos en silencio, le digo a Culebra, le digo, ¿vos sabés que me empezó a agarrar un poquito la duda? Porque en ningún momento la llevada fue tan lejos, tan parejo y para abajo, que en ningún momento, por más que el dorado sea grande, la mayoría de las veces, aunque por ahí no salte, busca de asomar. Hay veces que no llega a saltar de lo grande que son y sacuden la cabeza, pero la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces busca para arriba. Bueno, en el pique anterior no paró nunca, fue por las piedras y bueno, por eso cortó. Bueno, eso ya es tiempo pasado, ya pasó, ya se fueron. Ahora apareció este cachorro y lo recibimos con alegría. Tomá, Cule. Le gustó el señuelito color gris. Mira. Mira esto. Salió el señuelo. Bueno, se salió el señuelo. Se salió el señuelo, pero los tengo acá agarrados. Bueno, a ver. Bueno, que no me vaya a colentear, que no se vaya ahí, que por lo menos lo quiero mostrar. Ahí está. Mirá qué hermoso cachorro. Bueno. Así nos recibe Itaibaté. Ya pasaron cosas, ya vivimos emociones, nos amargamos en el buen sentido de ese deseo del pescador que venimos a buscar ese gran tesoro, tuvimos la oportunidad y se nos fue. Y bueno, acá ya tenemos el primer pescado de esta nota, de esta última visita del año. Miren qué belleza. Gracias por todo, cachorro. El bigotón, que le gustó el señuelo. Ahí el paleta quebrado, el color gris. Ahí estaba, en las piedras. Estábamos en la búsqueda del dorado y picó el surubí. Gracias, cachorro. Gracias, surubí, por todas las alegrías que nos ha dado este año y siempre. Ojalá que no sea el último del año, pero sí es uno de los últimos bigotones que aparecen en la cámara de tiempo de pesca. Gracias por todo y como siempre, tratando de dejar este ejemplo y contagiando esto.
devolver estas maravillas al Paraná y agradeciéndole a este río por todo. Miren cómo se fue. ¡Cabo! Quedó muy loco, Jules. Baja la música. Ahí está. Sí. Ahí está. Se la subí, culo. Ahora para mí. Vale, estamos juntos. ¿Dónde está tu línea? Bueno. Después el cachorro, le seguimos dando, insistiéndole acá. Y acá aparentemente tenemos otro surubí. ¿Cómo está la línea, culé? Bueno. No sé si estamos cruzados, ¿eh? Bueno. La línea tuya. A ver. Epa. Epa. Bueno. Un doradazo. Bueno. Bueno, no es el ubi, muchacho, ¿eh? Ah, está junto con. Está junto con el otro señor. Bueno. Está por el lado de la sierra, señor. ¿Querés que me pase por la punta, culé? Sí, pasate. Ahí está. Tranquilo que ya lo tenemos flojito abierto. ¿Listo? Bueno, tenemos enredado ahí los señuelos. Porque el pescado picó y se cruzó todo y se enredaron los señuelos. Lindo dorado. Lindo dorado. No es como el doradazo que se fue hoy. Pero tenemos un lindo pescado. Que le gustó el. Pero para los dos, para que tiene los dos señuelos en la boca. Los dos señuelos en la boca. ¿Eh? Mentira. Ah, no. Tiene el señuelo mío, que picó. El otro está enredado el cable así. Y se enredó el otro. Está por el cable así. Picó en el blanquito. Picó en el. Hermoso. Picón el. Sí, dura. Con el paleta quebrada. Dije, quiero sacar un dorado. Con esto, señuelo, que es una iniciativa de mi amigo personal, Ivancito Pillut. Hermoso dorado. Fíjense el despelote que viene ahí, los señuelos enredados. Aquí no está el cable. Y bueno, le insistí.
los otros dos pescados que perdí también con otro paleta quebrada de Paraná. Y acá picó con el blanquito y naranja. Hermoso ahora, prendido de una sola pateja. Pasa para acá, tiene solo para atrás, así le andamos. Dale. Ya se movió la suya. Voy avisando cuando está ahí, me da la pena. Sí, papá. Está prendido de una sola pateja, che. Teneme culebrilla. Hermoso pescado. ¿Tenés el guante, culé? Sí, tengo. ¿Tenés? Ancho, che. Ah, pero es más grande de lo que yo pensaba, che. Sí, es más grande de lo que yo pensaba. Hermoso. ¿Me pasás el guante, culé? Sí. Porque está medio peligroso con esos dos señuelos ahí. Qué hermoso pescado. Miren, se lo muestro entonces. Ah, sí, sí. Qué hermoso pescado. ¿Cómo está, Adri, ahí la toma? ¿Qué pescado? Mirá qué pescado, mirá el lomo. Mirá el lomo. ¿Qué pescado? No pensé que era tan grande, che. Lo que pasa es que venimos de los otros dos piques que fueron. A ver, este es un doradazo, es un dorado grande, es hermoso dorado. Pero bueno, los otros dos piques fueron una cosa abismal. ¿De cómo picó este? Bueno, los otros dos fueron. ¿Con la mano la otra? Con la derecha. Uy, hacemos el guante, pero te va a servir igual. Cualquiera. Le quiero asegurar con el guante para que no se me resbale, porque es ancho el tronco de la cola, che. ¿No puede? Ahí está. Ah, me puse el guante. ¿Puedes, Pablo? Sí. Espera que te esquino. Hay un hilo ahí adentro. Tranquilo, lo tengo bien agarrado. Ahí está. ¿Me ayudás? ¿Me lo tirás para atrás, culé? Ahí está. Quiero asegurarme, quiero poner guante para que no se me resbale el pescado, che. Ahí está. Ahí está. Guarda, culé. Yo subo así. Guarda porque está peligroso. Yo subo así. ¡Vamos, que está! ¡Qué bravazo! ¡Ahí lo tenés! ¡Qué bravazo, papá! ¡Ahí lo tenés! Nos merecíamos un doradazo. Y acá lo tenemos. ¿Ves lo que pasó? Mirá cómo se enredaron los dos señuelos y picó en el señuelo que yo quería. Porque te lo prometí, amigo Ivancito Pillú, que iba a sacar un doradazo con tu señuelo, con esta nueva iniciativa tuya, por tu pasión por la pesca, señuelo Paraná, en la boca de un doradazo. Culé, ahí le vamos a sacar el señuelo, ahí está. Gente, cuando tenemos un pescado de esto, arriba la lancha, tratémoslo bien, tengamos cuidado por nosotros y por el pescado. Lo apoyamos en el piso, le sacamos el señuelo, siempre importante, una pinza. Bueno, en esta ocasión yo le pedí un guante a culebra para que no se me resbale la cola. Mirá, lo vamos a medir. A ver. Ah, la flauta, es más grande de lo que yo pensaba. 94. 90 y... Mirá, peinale la cola. 94 centímetros. 94 centímetros y medio, mirá, Adri. Fíjate, y que le dé el sol. Tratá de no darle la sombra ahí. Mirá, 94 centímetros y medio. Casi 95 centímetros. Bueno. Acá te preparé este lado. De ese lado, vamos. Doradazo. 94 centímetros y medio. A ver, me voy a sentar acá. Ahí está. Amigo, Ivancito Pillú, este doradazo es para vos. Es más, voy a sumar otro futbolista a la dedicatoria. Los amigos que conocimos en Reconquista, Franquito Petroli, gracias por abrirnos la puerta de tu casa. A todos los muchachos, al profe, a Alan, el arquero de Dálmine. Les deseo lo mejor, muchachos, gracias por compartir conmigo, con Adrián, esta pasión, estas dos pasiones que nos une. La pasión del fútbol, de la pesca, y bueno, Ivancito, con el señuelo, con esta iniciativa, con señuelos Paraná. Mirá. Vaya, mijo, mirá cómo se va a hacer pescado. Mirá. Que se vaya así. Un buen cuidado, una buena foto, bien sacada, y que se vaya así, a su lugar. Thank you.
Vamos. Pasar por los dos. Me gustaba la mojarrita y ahí picó un lindo doradito. De lejos, a ver si nos regala un salto. Qué hermosa tarde de calor, sin viento, estamos todos transpirados, pero qué lindo que es el Paraná cuando no hay viento, se disfruta de otra manera. A ver. Ahí viene. Un ojo lindo doradazo. Mirá qué hermoso doradazo. ¡Epa! Cambié, le saqué el señuelo que tenía de paleta quebrada, le digo, hermoso, le digo culebra, le digo, le tengo fe a esa mojarrita que está ahí, que no tenía los triples, le puse los triples, los preparé, porque quería que baje un poquitito más el señuelo, y le puse una mojarra de media agua, y ahí está, hermoso dorado. Hermoso dorado en las aguas cristalinas de Itaibaté. Mirá, para que se luzca el camarógrafo. Para que se luzca, Adrián. Ahí está prendidito de ahí nomás, papá. ¿Me tenés la caña? Sí, señor. Ahí está. Tiene que ser certero la manoteada, ¿eh? Tiene que ser certero la manoteada. Mirá cómo está. Mirá cómo está el triple. ¡Ay, arriba! ¡Arriba! Mira, vamos a apoyar acá un segundito. Vale. Guarda el culé, lo apoyo ahí. Dale. Le saca el señor el culé ahí que está medio peligrosón. ¡Ay! ¡Apenita estaba! ¡Apenita! ¡Mirá! ¡Otro más! ¡Hermoso! ¡Hermoso con este sol, con esta temporada ya de verano, que prometo un 2023. Y agradecemos también el compañerismo, los guías que le tiraron un mensajito a Culebra y le dijeron, acá están picando los dorados. Así que gracias, maestro, gracias por el dato. Eso es lo importante, el compañerismo. Así es. Entre los guías. Ahí va. Bueno, una fotito rápida y al agua. ¿Cómo se llama, Culebra, el guía que te mandó el...? Miguel Torres, Luis Miguel. ¡Luis Miguel! Bueno, mirá, con este dorado voy a hacer una dedicatoria al guía que le mandó un... que trabaja en otra cabaña. Mirá, se fue, hermoso dorado. La dedicatoria y el agradecimiento a Luis Miguel. Y voy a hacer hincapié en el compañerismo que yo recomiendo que tiene que haber acá en el río. Y no todos son así. Porque me toca ver y palpar algunas cosas en distintos lugares donde vamos que se ha perdido mucho el tema del compañerismo. Por ese ego, por esas cositas que no son de la pesca. Entonces nosotros estábamos recién acá, no sé, un poco más arriba. ¿Cuánto? ¿4 o 5 kilómetros más arriba? Y a Culebra le llega un mensajito. Y me hace escuchar un audio. Cule dice, acá están picando los dorados, recién se me fueron dos grandes y saqué uno.
Y yo, hablando con Cule, bueno, hablamos muchas cosas. Y eso es un ida y vuelta, porque si le pasaron ese dato a él, es porque Culebra, con los que son compañeros también, che, muchacho, acá está picando, así, así. El compañerismo en la pesca, en los guías, en los mismos pescadores. Eso es lo que trato de cerrar con la devolución de este dorado. Porque gran parte de este dorado fue por la comunicación y por el compañerismo en los guías. Que no todos, repito, que no todos son así. ¿Cómo sacaba línea, boludo? Me estaba cortando agua, los locos. Bueno, ya sé. Estábamos hablando que sería lindo culminar esta despedida de Itaibaté con un surubí. Bueno, acá creo que tenemos la posibilidad. Una sacada de línea tremenda. Insistimos hasta última hora, estamos acá frente a Punta Gallino. Puede ser. Me tiemblan los brazos, boludo. Puede ser. Bueno. Cule, ¿te puedo pedir un favor? Sí. ¿La luz? ¿Necesita la luz? Sí. Levantame. Está en el bolsito chiquito, ¿sabes? Bueno. Está aquí a tu poco. ¿Cómo me tiembla la mano? No está lejos, ¿eh? ¿En el rojito está? ¿En el chiquito? Tiene pinta de ser un cachorrón. ¿Toma? ¿Quieres que lo prenda? No, ahora tenés bien, Hugo, ¿no? Sí. ¿Cómo estamos de luz? Me gusta porque se pone nervioso mi camarógrafo, le tiembla todo, se pone loco. Ajá. Bro. No dispara fuerte, che. Buen pescado. ¿Eh? Buen pescado. ¿Buen pescado si vos, culé? Ahí va, ahí se enojó. Veníamos diciendo qué lindo sería terminar con este imponente atardecer con nuestra fiel postal que le ofrecemos a todos los amigos de Tiempo de Pesca, con la caña doblada. Y bueno, lo deseamos y se nos dio de tener esta postal. Tantos momentos hemos compartido este año. Ustedes nos han acompañado y ahora sí, de esta manera, estamos compartiendo este tiempo de pesca con ustedes. Tiene pinta de ser un buen surubí. No me puede temblar la mano, ¿no? Sí, qué fuerte, ¿no? Ah.
¿Qué postal, amigo? ¿Cómo está? ¡Pah! ¿Eh? ¿Está lindo? El equipo lo sintió así. Lo sintió así porque... A ver, en estos días sabíamos que habían estado... Vimos sacar algunos surubíes grandes. Y nosotros estábamos enfocados en el dorado. A mí particularmente... en la modalidad trolling. Bueno, me gusta todo, ¿no? Pero el del dorado... Pero... Y los dorados acá me quitan el sueño. Y bueno, así que nos enfocamos más que nada en el dorado. Y acá... A ver qué tenemos acá. A ver qué tenemos acá. Y le decía, no le dedicamos tanto tiempo a la búsqueda del surubí. Sacamos el otro día el cachorro en la búsqueda del dorado. Bueno, nos cortó ese pescado que nos ha dejado la duda. Ese tremendo, tremendo pescado, esa llevada infernal. Y bueno, hace un rato dijimos, qué lindo sería terminar con un buen surubí. Y repito, con esta postal que nos caracteriza, esta postal por la cual trabajamos mucho y le dedicamos mucho tiempo, por estar a caña doblada, en todos lados. ¿Cómo se dobla la callastá? ¿Cómo se ve? Mirá lo que trabaja esta caña. Impresionante. Mirá lo que trabaja esta caña. Okuma callastá, muy buena. Hermosa, hermosa la acción que tiene. Había asomado recién. Debe estar de la cola o del lomo. Por el movimiento va a ser la cola. De la cola, capaz. Uy, qué pedazo de pescado. ¡Vamos! ¡Vamos, Pablito! Bien, muchacho. ¡Vamos, nomás! Esto de ustedes, muchacho, ahí lo tenés. ¡No! ¡Mirá lo que es esto, Pablo! ¡Se me enloqueció! ¡No! ¡Se me enloqueció, caberaba! ¡Se me enloqueció! ¡Hacele bien la toma ahí! ¡No necesito! ¡No! ¡Se me enloqueció el cameraman! No. Eso es lo lindo, ¿no? ¡Qué tiempo de pesca! ¡Por Dios, lo que está el surubí, Pablo! Sí, porque no, este surubí no es mío. Este surubí es del equipo. Ahí está. ¿Vos lo ayudás ahí? Sí, señor. Por Dios. De atrás lo ayudás. No. Ayúdalo con la luz, así se ve bien el culé. Ahí lo tenés, ¿eh? Ahí te ayudó un poquitito la luz. Ya está cayendo el sol. Impresionante pescadazo. Pescadazo, che. Bien tosco, che. Bien grueso. No. Tremendo pescado. Ni más, papá. Tremendo pescado. Bien, Julio, bien, carajo. Bien, Adri. Bien, muchacho. No. Bien, muchacho. ¿Qué mierda lo voy a sacar? ¡Talazo, cabrón! Bien, muchacho, bien. Grande. Como temblaba el tuyo. Sí, grande. Vos sabés que me pasó lo mismo que con el doradazo. No pensé que era tan grande el pescado. Es muy grande, mirá los ojos, mirá la cabeza de este pescado. Mirá la cabeza marcada acá, mirá. Marcada de las piedras. Pegó una arrancada cuando picó. Vamos a... No sé si lo voy a poder levantar solo, che. Si le cruzás así y le pones la mano en la panza. No me chocó nada atrás, no, culé. No. Así me lo. ¡Oh!
Nada, nada, despacito, despacito, despacito. ¡Mirá lo que es ese pescado, amigo! Ahí está, vos lo sacás el señuelo ahí. Dame la pinza. Dos segundos y hacemos todo rápido. Sí. Ahí está. Ya con el dorado teníamos el objetivo cumplido de una bestia del Paraná. Bueno, ahora se fue todo al carajo. Ahora se fue todo al carajo. Miren esto. Miren este pescado. Grandísimo, Grande, grande, che. Grande, grande. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la costa un toque o no? Como vos quieras. Capaz que sí, che. Vamos si querés, si dale. Tenemos luz así. Vamos un toque vamos. A la costa, dale. Vamos. Estamos ahí cerquita. Miren esto. Estábamos cerquita de la costa ahí. Vení, bajate. Así lo. Ahí está. Ahí está. Oh. Ahí está. Bueno. Adri, ¿cómo se ve con la luz? Sí, ¿se ve bien? Bueno. Sí. Estábamos acá, 200 metros de la costa. ¿Por qué lo trajimos para acá? Así, lo tratamos bien, lo tenemos acá adentro del agua. Lo preparamos bien para una foto, le sacamos una buena foto teniéndolo acá adentro del agua, igualmente rapidito, ¿eh? Una buena foto y de acá lo devolvemos. Fíjense, se lo voy a mostrar, se lo voy a presentar para que tomen dimensión. Mira, Adri, fíjate, mira esto. Es muy pesado, che. Muy pesado. Muy pesado. Bien. Bien tosco. Mira el tronco. Fíjense el tamaño de mi mano. Y mira esto. Fíjate si se ve mi mano ahí, mira. Sí. Fíjate. Miren lo que es el tamaño de mi mano. Mira. Mira. Ahí está. Vamos, bolito. Nos propusimos venir en busca del cierre del año al estilo de tiempo de pesca, a lo grande, porque somos soñadores incansables. Ya con el doradazo habíamos cumplido el objetivo de sacar una bestia del Paraná en esta nueva visita a Itaibaté, en esta última visita del año. Bueno, ya con esto, hablándolo así, espontáneamente, ya con esto nos fuimos al carajo. Porque esto es tiempo de pesca. Lo voy a levantar una vez más y fíjense y tomen dimensión lo que es nuestro río. Lo que tenemos en nuestro río. Los tesoros que tenemos en nuestro río. Fíjense. Miren esto. Miren esto. Mirá. Gracias por todo, Surubí. Sos gran parte de tiempo de pesca. Sos gran parte de mi vida. Y sos gran parte de tantas cosas. Y pensar que hay tanto que no te valoran y que realmente no toman dimensión. Que no toman dimensión de lo que soy, de lo que significa para nuestro país, para nuestra Argentina, para nuestro río. Gracias, Surubí. Ese Surubí va dedicado para todos los hinchas. Para todos los hinchas de tiempo de pesca. Para los que nos quieren. Para los que tienen puesta nuestra camiseta. Para los que son buena leche, para los que viven con nosotros y compartimos esta gran pasión que nos une. Y como siempre, dejando un mensaje, pasión, el cuidado, el valor de lo nuestro. Esto es tiempo de pesca y yo creo que ese fue el último surubí grande de este 2022. Fueron grandes, fueron muchas las emociones, fueron muchas las rutas recorridas, los ríos, los lugares, la gente que conocimos. Gracias a todos. Gracias de corazón. Gracias por tanto. Gracias por querernos. Gracias por cada expresión de cariño, de afecto, de reconocimiento. Un gran abrazo y el agradecimiento eterno a mi viejo porque es el culpable de todo esto. Gracias, Adri, detrás de cámara. Gracias, Culebra. Gracias, Posada Puerto Paraíso. Gracias a todos los guías. Gracias a todos los que nos quieren, de verdad. Gracias a todos los que de una u otra manera son parte de Tiempo de Pesca. Seguiremos el año que viene, si Dios quiere, todavía nos queda un rato de este año para seguir compartiendo más tiempo de pesca. Pero ya pensando en el año que viene, para seguir viviendo emociones y como siempre, dejando algo. Que creo que algo dejamos marcando una huella. Esta es la huella de Tiempo de Pesca. Y para los que
para los que nos juegan mal y nos quieren ver enterrados. Les mando un abrazo grande, pero nosotros seguimos y estamos más vivos que nunca.